La gran pregunta del siglo. ¿Y eso es posible? Un descarado manipulador hablando de honestidad. Así es este manipulador Alejandro Bullón, hablando de honestidad y viviendo de la estafa del diezmo. Hablando de honestidad y vive del sucio negocio de la fe, del sucio negocio de la religión. Es que Alejandro Bullón no tiene vergüenza. No tiene vergüenza porque ¿cómo es posible hablar de honestidad viviendo del sucio negocio de la religión? Alejandro Bullón, te lo voy a repetir, eres un vulgar deshonesto.